En su momento de apogeo, el reino de Bagan fue, junto al Imperio Jemer, la máxima potencia del sudeste asiático continental. El reino surgió como un pequeño asentamiento en el valle del río Irrawaddy, con una tribu que provenía del reino Nan Chao, del cual no se tiene mucha información. Durante los siguientes 200 años, se fueron agrupando las diferentes tribus y aldeas de la región y de la periferia del valle. Pero fue en el año 1057, cuando el rey Anabrata, que fue el primer rey de Bagan, consigue unificar toda esta región mediante un mismo sistema de gobierno. El otro hito de fundación de Bagan, del reino de Bagan, consta de la victoria de este nuevo reino sobre los Mon, otro importante reino de la zona. Pero hay una curiosidad. A diferencia de todas las contiendas bélicas, donde quien gana la guerra es el que impone sus costumbres, su cultura y su religión, fueron los derrotados, es decir, los Mon, los que influenciaron al rey, tanto con su cultura como sobre todo sobre el budismo Theravada. El rey se hizo un ferviente defensor de la doctrina del Buda y fue así que comenzó con una importante empresa de construcción de templos religiosos. La conquista del rey a los Mon fue el verdadero arte de la guerra. Digo esto porque utilizó a sus prisioneros como un verdadero capital. Allí había desde académicos hasta artesanos de primera línea, y él sabía que si los integraba rápidamente a su gobierno, su reino crecería también rápidamente. Además, dentro de la nómina de estos prisioneros se encontraba la familia real Mon. Ellos, como les conté anteriormente, influenciaron al rey de Bagan con el budismo Theravada. Le entregaron las escrituras sagradas del budismo, el Tripitaka, y aparte se comprometieron en construir muchos templos religiosos. Que sucedieron a Anabrata fueron quienes expandieron en mayor medida el reino. En su momento, en Bagan, los reyes llegaron a construir 10.000 templos. Hoy quedan 2.217. Cuenta la historia que a lo largo del siglo XII a Bagan se la conocía como la ciudad de las 4 millones de pagodas. Está bien que es una exageración, pero hay unas 10.000 estructuras en donde apoyar esta exacerbación. Esta monumentalidad, una de las principales causas por las cuales el reino comenzó a debilitarse. En primera instancia, la inversión para construir los templos. Luego, los costos de mantenimiento y de funcionamiento. Por otro lado, todos estos templos religiosos estaban exentos de pagar tributo. Y como si esto fuera poco, cada vez eran más las tierras que eran utilizadas para las instituciones religiosas y no para la siembra y la labranza. Finalmente, esto terminó afectando las relaciones con el ejército y debilitando al reino militarmente, lo cual desembocó en que en una de las tantas invasiones mongolas, el reino de Bagan
comenzaría a desaparecer. Thank you.